Belén Esteban y Tamara Falcó tienen en común mucho más de lo que parece. Aparentemente, vienen de mundos completamente opuestos. Una se ha hecho conocida por abanderar los valores del pueblo, y la otra por representar la cara más amable de la alta sociedad. Sin embargo, el tiempo ha unido a estas dos celebrities en un mismo proyecto laboral. Belén y Tamara son compañeras de trabajo, y cada vez están más unidas. La primera es la estrella de Tele5 y la segunda se ha convertido en el fichaje estrella de Antena 3. Resulta difícil de pensar que puedan llegar a compartir espacio, pero para estas reinas de la televisión no existe ningún reto imposible. Además, en cotilleo.es hemos descubierto que no solamente comparten trabajo, tienen muchas más cosas en común. Quieren descubrir todo lo que las une. Los reyes Leticia y Felipe tienen buena relación con las dos. Belén Esteban siempre se ha caracterizado por apoyar públicamente a la monarquía, especialmente a Leticia Ortiz. Hace unos años, concretamente en 2013, la colaboradora cumplió su sueño y pudo conocer a la reina. Fue invitada al aniversario del periódico La Razón, y coincidieron en el mismo espacio. La princesa del pueblo, muy entusiasmada, se acercó a saludarla. Según cuentan, Leticia fue muy amable con ella. Hola Belén, ¿cómo estás? le preguntó dejando claro que sabía perfectamente quién era. Y es que ya habían tenido una toma de contacto previa. En 2010, la tertuliana le regaló a Doña Leticia unos zapatos que ella misma había diseñado. La Casa Real no tardó en ponerse en contacto con ella para agradecerle el gesto. Tienen tal sintonía que en alguna ocasión hemos visto como la colaboradora de Salva me vestía igual la reina. Por su parte, Tamara Falcó siempre ha estado muy vinculada a la familia real. Su madre, Isabel Preisler, ha mantenido una estrecha relación con don Juan Carlos y doña Sofía, por lo que Tamara está acostumbrada, desde muy pequeña, a visitar Zarzuela. De hecho, el rey Felipe es íntimo amigo de una de sus hermanas, Sandra Falcó. Recientemente coincidieron en el funeral de su marido, donde tuvieron un emotivo encuentro con Tamara. Pero la cosa no queda ahí, al igual que Belén Esteban, la hija de Isabel Preisler, ha sorprendido a la prensa en más de una ocasión vistiendo igual que la reina Leticia. La última vez ha sido hace unos meses en el Festival de San Sebastián. Tamara Falcó ha emprendido una carrera televisiva sin límites. Incluso, muchos periodistas aseguran que tiene una proyección mucho más mediática que su madre, Isabel Preisler. Por este motivo, todas las cadenas se pelean por ella para tenerla en su plató. Lo mismo ocurre con Belén Esteban, que es todo un fenómeno de audiencia. Así que, no es de extrañar que ambas hayan sido contratadas por el mismo empresario. La plataforma digital Amazon Prime ha querido contar con las dos celebrities para tener más repercusión en los medios. Belén Esteban ha grabado un divertido discurso de Navidad y Tamara Falcó una clase de historia donde demuestra su buena formación. El vídeo de Belén Esteban ha recorrido todos los medios de comunicación. La colaboradora pretende concienciar al público de las medidas que deben de tomarse frente al COVID. Así que, no duda en exhibir el mítico pijama que lució en GHVIP para animar a sus seguidores a que sea la única prenda que se pongan durante estas fechas y conseguir que no salgan de casa. Esta parodia de sí misma ha sido muy aplaudida por la audiencia. Uno de los momentos que más sensación ha causado es cuando ha actualizado su famosa frase. Nada de poner en riesgo a la familia, que ya sabéis que yo por la mía madu ha dicho para terminar el libro. Además, la colaboradora aparece comiendo las clásicas croquetas que le trajeron tantos disgustos en GHVIP. El estilismo que ha llevado la princesa del pueblo en este anuncio recuerda una de las fotografías que Tamara Falcó publicó en su Instagram. La hija de Isabel Presailer luce un elegante y cómodo pijama que ha inspirado a Belén Esteban a la hora de elegir su estilismo para colaborar con Amazon. La colaboradora está cada vez más lejos de su pueblo y quiere parecerse a la alta sociedad madrileña.